Con nosotros aquí con dos horas de la mejor producción hecha con amor y desde la ciudad corazón. Jan, ahora nos vamos de viaje. Vámonos de viaje. Ay, porque sí. Justamente nuestro país, República Dominicana, tiene tantas cosas lindas y que conocer. Y por tal motivo nosotros tenemos un compañero que está encargado de darnos a conocer todo lo lindo que tiene República Dominicana. Ay, sí. Vámonos de viaje con Alex. Vámonos de viaje. Vámonos para Bonao. A ver qué tiene Alex Santiago allá en Bonao. De viaje con Alex. Imágenes que deslumbran y enamoran. Conocidas anteriormente como las Pozas de la Reina, desde 2009 llevan el nombre del Monumento Natural Saltos de Jima en Bonao, provincia Monseñor Noel. Al llegar el guardaparque nos explica las normas de comportamiento a lo interno de este camino abierto bordeado de una amplia y muy frondosa vegetación. Aquí ya estamos más que listos para adentrarnos en esta nueva travesía en el Monumento Natural Saltos de Jima, acá en la provincia de Monseñor Noel Bonao. Les invito para que nos concentremos en un aspecto entre bosque húmedo y seco, lleno de una magia y un esplendor único de esta zona. Venga, vamos allá. El camino empezaba por indicarnos las diversas plantaciones existentes en el área. Un ambiente muy bien cuidado, evidenciándose el amor y el respeto por la naturaleza. Los ambientes que se respiran aquí en los Altos de Jima es súper agradable, muy apartado de la ciudad, súper limpio. Desde que inicias el trayecto, pues obviamente vienes conociendo todos los tipos de bosques identificados, lugares muy seguros, los lugares difíciles de cruzar pues están ambientados para que puedas cruzar seguro, y de verdad que el llegar aquí es una experiencia impresionante. Acá existe un programa de reforestación implementado a la identificación de especies, invitando a su conservación y a la vigilancia permanente. Las pozas tienen cada vez más agua, el bosque es mucho más abundante y la lluvia sigue haciendo acto de presencia de manera continua. La gente que viene y visita pues se siente a gusto porque hay barandas, hay todo un proceso de seguridad por el que usted como visitante va a sentir la certeza y la garantía de poder sentirse muy pero muy a gusto. Seguimos conociendo más de este monumento natural, Saltos de Jima, acá en Bonao. Solo gracias al dron es posible visualizar los 12 saltos que deja en su recorrido el curso del río Jima antes de su desembocadura en la presa de Rincón. Pocos excursionistas, sin embargo, los han explorado todos. Este trayecto apenas llega al número 2. Aún así vale la pena todo lo vivido. Me encantan los Saltos de Jima porque me ponen en contacto con la naturaleza. Miren, acá hay muchos afluentes de agua que enriquecen, por supuesto, el cauce del río. Y es que la madre naturaleza no se equivoca. Amén de bañarse en los charcos, hacer senderismo, disfrutar de la espesa sombra, el paseo principal consiste en recorrer los 1.8 kilómetros desde la entrada hasta el salto número 1, una enorme cascada, cuyas aguas descienden con fuerza y forman una piscina ancha de aguas muy frías. Visitar Saltos de Jima ha sido una experiencia increíble, ha sido una experiencia que no se vive todos los días. Es venir y conocer Bonao, tenemos un recorrido muy lindo, con mucha naturaleza, una cascada increíble, como pueden ver, es una cascada fuera de lo normal. Tanto los excelentes guías, así como Medio Ambiente y el Consejo para el Desarrollo Ecoturístico de la provincia, mantienen en buenas condiciones el lugar, incluyendo el centro de visitantes, los que invitan a mantener el entorno, a disponer de los desechos sólidos y a respetar la flora y fauna del área protegida, advirtiendo además a los viajeros a cometer ciertas imprudencias, sobre todo si ha llovido y las aguas corren bravas o las piedras están resbalosas. Los Saltos de Jima es una auténtica opción para que cuando el país vuelva a aperturar luego de la pandemia, conocerlo con toda la familia. ¿Qué esperas? República Dominicana te espera. Acá abundan plantas de cacao, calla, helechos y ceibas. Ciguas, pericos y barrancolí vuelan por todo el entorno. Aunque no es posible acampar, puedes pasar todo un día y encontrar grandes sorpresas. Además, hemos encontrado en esta travesía barro natural para el cuti. Excelente. Todo por la belleza. Aquí un barro natural. Gracias.
Debido a su ubicación, paisajes y biodiversidad, los Altos de Jima se han convertido en uno de los principales destinos ecoturísticos de la nación. El río nace en la Reserva Científica Las Neblinas, cubriendo una superficie de 18.67 kilómetros cuadrados. Van a salir del calor de la ciudad y van a darse el chance de conocer un lugar impresionante, que no se van a arrepentir, de verdad que no. Monumento Natural Altos de Jima, en Bonao. Un destino ecoturístico por excelencia. Dos hermosas cascadas, múltiples balnearios rodeados de una gran flora y fauna que emergen del río Jima, haciendo de este paraíso natural un lugar muy especial.